Partido amistoso, pero partido internacional, donde dos equipos salen al campo a luchar y a demostrar la clase. Ahora veremos lo que los entrenadores preparan en sus laboratorios y a jugadores que querrán que se cuente con ellos para las grandes citas. Di María vuelve a jugar con su compañero. Argentina busca el gol. ¡Qué buen balón ha puesto! Quiso centrar, pero la defensa termina haciéndose con la posesión. Zabaleta. El defensa llega antes a este centro. Mose. Odumadi. Buena colocación en anticipación del jugador. Algunos futbolistas se dirigen al área y sabemos que este jugador puede encontrarse con cualquiera de ellos. El juego queda detenido, será libre directo. Se marchará por el fondo, saque de puerta. Agüero con el balón. Argentina acecha la meta rival. Zabaleta. Tiene apoyo. Musa. Juega con Di María. Higuaín controla el balón. La jugada tiene mucho peligro. El trepalla tiro. Interpone y presiona el balón. Juega con Vanega. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Musa. Di María. Mose. Han perdido la posesión. Higuaín. Entra en zona de peligro. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Odumadi. Garay. Higuaín controla el balón. Para Messi. ¡Qué bien le pegó! El portero no se ha equivocado bloqueando la pelota. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Gol de Argentina! Al cántaro la fuente, Paquito, ¿qué? O el que la busca la encuentra, Manolo, a veces, claro, pero esta vez ha sido así. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Allá vamos, 1-0 de momento. Musa. Odumadi. Emenike. La jugada lleva peligro.
Odumadi. Mous. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Pelota para Banega. Salta por encima de la guadaña. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante. Ese va a correr ya menos que mi abuela. El técnico pone a calentar a su sustituto. No sé lo que corría tu abuela, Manolo, pero así es. El técnico parece, cuando menos, contrariado. No es córner. Ahí tenemos el gol, Paco. El tío lo hace fenomenal, Manolo. Un gran gol, de los que crean afición, de verdad. Higuaín. Gago. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival. Esto puede acabar en gol. El futbolista ya se dirige para el banderín de córner. Buena apreciación arbitral. Y el córner termina en agua de borrajas. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Primera parte decepcionante, pese a que el marcador refleja para uno de los dos contendientes ventaja. No terminan de arrancar, Manolo. El público no ha tenido motivos para animarse. Esperemos que la cosa mejore. El segundo periodo ya está en juego. El conjunto albiceleste ha sacado de centro. Fernández. Caray. Fernández. Messi. Agüero con el cuero. Gran intervención defensiva. Eso, señores y señores, es penalti. El árbitro no lo ha dudado. Con seguridad. Nunca lo cuestionamos, pero hay años en los que la efectividad de Messi con los penaltis no ha sido la que corresponde a una estrella de su nivel. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Se le echa encima intentando recuperar. Emenique. La acción del defensa evita problemas al portero. El jefecito con la pelota. Juega con Di María. Onafin. Musa.
pase. La jugada puede ir dentro. Un remate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta. Menudo partido lleva. Está segurísimo en defensa. Emenike. Onafin. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Odumadi. Emenike. Atención, intercepta el balón con esa buena entrada. Está poniendo las cosas muy complicadas a los rivales. Espero que siga así, que no le dé por sacar su lado más oscuro. Odumadi. Mous. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Emenike. El arquero no ha podido atraparla. Di María. El colegiado pita falta libre directo para Argentina. No parece que el cambio busque una gran revolución táctica, Antonio. Ni falta que les hace. Con el marcador tal y como está, se firma y se acaba. La defensa está atenta y recupera tras ese centro. Mikel. Y el portero la para. Porque sale al corte y aleja el peligro. Fuera de juego. Zabaleta. Has interceptado en el centro del campo. Habrá que volver a empezar. Ahí está, qué seguridad defensiva. Echeguile. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. El equipo contrario le regala la pelota. Zabaleta. Gago. Mascherano. El jefecito con la pelota. Atención, atención. Gol. Menudo fallo, un autogol a estas alturas. Hay que ser burro. Desgraciadamente para el equipo y para el jugador, creo que este gol en propia puerta puede sentenciar el encuentro. A tan poco del final del partido, no les queda mucho para compensar este fallo. La frustración es evidente. El árbitro señala el final del partido que termina con 2-1. ¡Vaya partidazo que hemos vivido, Paco! Increíble, creo que nadie se esperaba un encuentro tan igualado. La prensa tenía un claro favorito, pero el equipo pequeño ha sabido aprovechar al máximo sus armas y han vendido bien cara su piel. Al final casi lo consiguen. Y con esto les dejamos hasta la próxima ocasión.